El arquitecto español Santiago Calatrava es reconocido a nivel mundial por la magnitud de sus obras arquitectónicas, las mismas que muchas veces estuvieron inspiradas en sus capacidades como escultor. Por ejemplo, se encuentra la Turning Torso. Esta significa el torso que se mueve. ¿Qué quiere decir? Fue una edificación que tiene cierto movimiento inspirado en el movimiento del torso del cuerpo humano. Y como este, muchas más obras tienen su haber. Así que vamos a continuación a ver la vida y obra de Santiago Calatrava. El arquitecto español Santiago Calatrava Valls nació en Valencia, en el barrio de Benimamet, en el año 1951. Santiago Calatrava es un arquitecto muy conocido actualmente a nivel mundial, que nació en 27 de julio de 1951. A los 8 años, ingresó en una escuela de arte para aprender dibujo y pintura, actividad que compaginó con sus estudios escolares. Santiago inició en 1969 la carrera de arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se graduó en 1973 y realizó un curso de posgrado en urbanismo. Se trasladó en 1975 a Zúrich, donde estudió durante 4 años ingeniería civil en el Instituto Federal de Tecnología, en el cual se graduó con un doctorado en ciencias técnicas con la tesis acerca de la plegabilidad de las estructuras. Santiago Calatrava es un arquitecto valenciano, es ingeniero y además es escultor. Por lo tanto, tiene como 3 fuentes de inspiración para su obra. Mucho del carácter escultórico que tienen ellas, como también el prodigio de cálculo estructural que juega con la forma y la materia de la estructura para generar espacios, ¿no?, y hacer arquitectura. En 1983 le fue adjudicada su primera obra de cierta importancia, la estación de ferrocarril de Stadelhofen, situada junto al centro de Zúrich, donde también había establecido su despacho. En Calatrava convergen una excepcional sensibilidad artística y una notable solvencia técnica. De este modo, sus obras se distinguen por su audacia estructural y su armonía exquisita. Los principios estructurales que rigen su arquitectura son a menudo de gran simplicidad, pero las soluciones técnicas alcanzan grados de sofisticación muy altos, como en los perfiles de los elementos estructurales y la yuxtaposición de los distintos materiales. Su primer rascacielos, el emblemático Turning Torso 2005 en Malmo, Suecia, es una estructura en espiral de 190 metros de altura. Hay, por ejemplo, el Palacio de las Artes en Valencia. Después tiene muchos puentes muy originales también en su concepción estructural y a la vez concepción física, material. Después hay una torre de telecomunicaciones en Barcelona, en Montjuïc, una zona alta de Barcelona, que es muy interesante, es una figura escultórica preciosa, muy bonita. El auditorio de Tenerife es una infraestructura muy interesante porque la metáfora o la idea rectora de Calatrava era una ola, ¿no? Entonces, esta infraestructura data de un elemento central que está coronado por un elemento de hormigón, y este elemento asemeja o guarda relación con el entorno porque está justamente situado al lado del mar, ¿no? Ahora, con respecto al aeropuerto de Bilbao, el aeropuerto también tiene una concepción bastante interesante porque se encuentra, si tú lo ves a nivel global, toda la infraestructura se parece a un ave, ¿no? Y justamente todo el mundo lo conoce como el ave que va a emprender el vuelo, ¿no? Está construido entre hormigón y vidrio, ¿no? Música.
Santiago Calatrava concibe cada proyecto como una obra viva, donde todas las partes que la componen están relacionadas. Da gran importancia al efecto dinámico, al hormigón y al acero, como materiales de construcción. Se inspira en la naturaleza y en los esqueletos humanos. Arquitectura e ingeniería se funden en sus obras, hasta tal punto que resulta imposible dividirlas. Calatrava es un arquitecto muy formal, muy moderno, ¿no? Que le daba mucha importancia a la forma que finalmente se iba a construir, y esa forma impacta en la visión del observador, ¿no? Es un arquitecto que se ha hecho famoso, que para muchos es de una gran genialidad. De hecho, sí, hay genialidad y tiene la riqueza de esas tres fuentes de inspiración: la arquitectura, la ingeniería, la escultura. Es un arquitecto moderno, vanguardista, organicista. ¿Por qué? Porque sus formas están basadas en formas humanas, en formas naturales. Sus proyectos, su arquitectura tiene una cierta organicidad, tiene un origen pues naturalista, que de alguna manera evoca al espíritu del gótico, pero que tiene algo de ese espíritu racionalista, naturalista, y luego hay un concepto de diseño de la forma, de diseño de la estructura, como integrado a la propia creación de espacio, que es más el problema de la arquitectura, y que me parece que lo hace especial y grandioso, ¿no? A él lo que le interesa es causar impacto en el observador, ¿no? Es por eso que sus obras prácticamente son unas esculturas, ¿no? Y yo creo que Santiago Calatrava nos dice a todos los arquitectos y a los estudiantes y a la sociedad que debemos trabajar más integralmente la forma. En el extraordinario auge creativo que vive la arquitectura española en el último cuarto de siglo, no hay duda que la figura de Calatrava sobresale de forma particularmente relevante.